Vale. Aquí pasa algo raro. Acabo de iniciar el mundo ahora mismo y pasa esto. Han parado. Han parado. Os lo juro que no paraba todo de moverse súper rápido. ¿Por qué? Es lo que yo quiero saber. No, tú... ¿Qué te pasa? Oye, no lo toquéis, ¿eh? No entiendo qué ha pasado, tío. Pero me ha asustado, ¿eh? Porque la oveja se ha puesto a correr como loca. El mamut también. Elefanti, como has dicho. O madafacanti. ¿Qué pasa? ¿Que va por él? No, no, no. Ostras, elefanti, eres el mejor. Ostras, qué miedo, tío. Está amaneciendo. ¿Por qué ha pasado esto? Qué pena no haberlo grabado bien, tío. Porque se han puesto todo lo que había alrededor. De hecho, los zombies han llegado todos corriendo, no sé de dónde. Bueno, da igual. En fin, vamos a ver. Soy Helldog el Kawaii, como habréis visto en la imagen del principio. Son tonterías que hago por Twitter y Facebook, que a veces me apetece. Ostras, cómo me ha asustado, tío. Os lo juro, me ha asustado. En fin, me habéis dicho que el bicho que más ilusión nos hace ver es el dientes de sable ese. Entonces, vamos a hacerlo. A ver, tú, ¿por qué estás...? Ah, vale, que hay hierba de esta y por eso no se quemaba. Tengo que vigilar si hay creepers, no vaya a ser que me explote y me mate algún dino madafaka. Me habéis dicho que arregle esto ya. Y yo, es verdad, tengo que arreglarlo ya. Pero lo que pasa es que creo que incluso la casa en sí es demasiado pequeña, porque es enorme el bicho. En fin, madre mía, qué sustaco, tío. Qué pena no haberlo podido grabar todo bien, porque se ha movido todo de golpe, no sé por qué. No tiene sentido. Y me ha asustado, ¿eh? Ostras, sí me ha asustado. Luego, otra cosa. Soy Helldog Mankes, ¿vale? Eso yo creo que lo sabemos todos. Soy Helldog Mankes y... tenía que haber hecho una cosa que me habéis explicado. Y ahora la vamos a hacer. Bueno, para empezar, vamos a hacer el Smilodon este. Hola. ¿Por qué te cambias solo de página? Me está haciendo unas cosas más raras. El Smilodon, que es el que más ilusión nos hace, parece. Y vamos a hacer una cosa. Para recoger nieve, ya que quiero este con nieve también. Me habéis dicho que ponga agua en vez de gastar la pala. Pero como soy súper tontaco, porque el agua quita la nieve y te da las bolas de nieve. No estoy seguro. Pero si lo hace, he hecho el tontaco todo el rato. O sea, lo tengo muy claro. Pero bien, vamos a probar. Ostras, no sé qué le ha pasado a esto. Para empezar, ¿por qué era de noche? Que no tiene sentido. ¿Por qué era de noche? Si yo lo dejé de día, esto. No lo sé. Pero bien, me has dicho que parece que haya caído un meteorito aquí. Pues sí, la verdad que sí. Tal y como está. Pero bueno, vamos a probar si con nieve, o sea, si con agua sale. No, no sale. No funciona. Me habías dicho que a lo mejor con nieve, con agua salían las bolas de nieve. Pero no. Y recoger toda la nieve es... uf. No mola nada, ¿eh? No mola nada. Pero vamos a tener que hacerlo, por lo que veo. Es un poquito caca, ¿eh? Ostras, qué sustaco me he dado, tío. Qué pena no haberlo podido grabar, de verdad. Porque el sustaco ha sido... pero bien, da igual. A ver, qué mono el elefanti que intenta atacar, ¿eh? Elefanti. Elefanti, ven aquí. Además, me habéis dicho un montón de nombres para elefanti. No, está bien el bicho. No le pasa nada. Desde el... no, ovejilefante o algo así. Me habéis dicho alguno, creo que también. Tú te has quedado ya trancado, ¿eh? Toma. Pa' ti. Se ha quedado ahí en las vallas, no sé por qué. Pero bien, a lo que vamos, anda. Hacemos palas. Dios mío, qué enorme que es el bicho este. Me has dicho que pruebe con lo de darles órdenes. A ver si así... vale. A ver si así puedo subirme. Y hay que probarlo eso también, ¿eh? De darles órdenes para intentar subirme. Otros me habéis dicho que es con saddles. De esas saddles, o no sé cómo se dice. Las sillas de montar, vamos. Y ahora palas. Palas, 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 palas. Tengo que hacerme dos palas. Hierro. ¿Dónde está? Aquí.
4 no, si necesito 2. Bueno, da igual. Bueno, pongo esto aquí. Esto aquí. Y vamos a dejar... ¡No! ¿Por qué me asustaba así? ¡Tú! ¿Mueres o no? Joder, se ha muerto él solo. Pero bien. ¡No! No me digas que se ha bugueado. Ah, no, vale. Soy tontaco. Las semillas fuera. ¡Oye! Déjame poner eso ahí. Eso es. Se tenía que... ¡Ah, qué mal! Me ha dado un hueso de estos, pero vamos a ponerlo. Tú aquí. ¿Y tú sales algo? Bueno, espérate. ¡He dejado de poner la lata! A ver, vamos a dejar cosicas. El hierro, esto de aquí. Cristal. Las semillas van aquí. ¿Qué más puedo poner aquí? Creo que poco más, ¿no? Esto si acaso. A ver, es que tengo que quitarme... Tierra tengo demasiada. Fuera. Las vallas las quiero encima, la lana. Esto, esto. Vale. Ah, salió caca. Bueno, la cuestión es que tengo que recoger. Ay, qué manía con romper siempre el suelo, de verdad, lo odio. Y esto que no, esto no tiene ni eficiencia ni nada, pero... Este bicho es que no me gusta, ¿eh? Voy a tener que hacerle la casa más grande o algo. Pero bueno, ya la haré en creativo o algo fuera de cámara, porque si no, imaginaos. ¿Y tú qué? Tú no creces nada, ¿eh? Eres súper chiquitín. ¡Ey! ¡Ey! No, es que no crece nada, tío. ¿Dónde estás? Corre demasiado. Ven aquí. Come. Le doy una chuleta y ya está al máximo. Y estaba por la mitad. Ese es el bicho caca que siempre me quiere morder. Me habéis dicho que a lo mejor está aquí porque quieren matar a estos. Qué mal. No me mola nada. Pero bien. Voy a recoger la nieve, que es lo que me toca. Y nada, cuando tenga bastante nieve, volvemos. ¡Ale! ¡Hasta ahora! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Por qué te has hecho tan grande? ¡Pero si tú eras chiquitín! ¡Elefante! ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo crece tanto, tío? Cuida bien de tu mamá, ¿eh? Que la tienes al lado. ¿En serio tan grande se hace? ¿Qué estás jugando con el agua o intenta salir? Ya no eres tan mono. ¿Qué le ha pasado? Pero si yo estaba recogiendo nieve, tan tranquilo, ¿eh? Estoy alucinando, de verdad. Estoy alucinando. O sea, ¿cómo se ha hecho tan grande el bicho? Es de locos. Pero bueno, yo sigo aquí recogiendo nieve. Es lo que me toca. Y nada, voy a continuar. Madre mía, es enorme el bicho. Vale, yo creo que más o menos va bien. Madre mía, elefanti, ya no eres elefanti. Pero si en un capítulo has crecido. Es que ha sido un poco raro, porque como digo, cuando he entrado, era de noche y yo lo dejé de día. Siempre lo dejo de día. Entonces, era de noche y todo se movía muy rápido. Como que había pasado el tiempo, pero los bichos no se movían. No sé, una cosa un poco rara. Entonces se ha movido todo de golpe. Y a lo mejor es que ha pasado tiempo y no me he dado cuenta. O es que la he liado yo. También puede ser. Sí, a este le voy a hacer una casa más grande, ¿eh? Sin duda. Vámonos, vámonos, corre. Tengo bastante nieve, espero que me dé. Vale, y es lo mismo, es con un embrión, es un embrión de estos. Vale. Has dicho que cómo hago para repartir todos los objetos así. Es manteniendo el clic izquierdo y moviéndolo. Y así. Vale. Algo así. Voy a hacerme... He dejado el hierro, sí. Vamos a hacernos una pala. Como voy a tener que hacer la casa. ¿Y palos no tengo? No tengo palos. Bueno, da igual. Y esto aquí. Vale. Vallas tengo bastantes. De todas formas tengo la madera encima. Y vamos a hacernos el bicharraco este, que tiene pinta de ser súper épico. Ostras, pero qué pronto ha crecido. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada, tío. Si no, no... Joder. Si lo puse hace nada. Elefante, y vas a ser elefanto a partir de ahora. De verdad. ¿Tú no me muerdes? Sí, que me muerde, sí. Sigo sin caerle bien. Yo lo intento. Madre mía, elefante. Eres súper épico.
Y eso que no te hago comida, niña. Pero ahí está, gigantesco. Vale, pues vamos a aplanar un poquito esto. Venga, quita todo esto de aquí. Mejor hasta podría aprovechar algo de esta agua. Así, por ejemplo. Sí. Algo así. Y así aprovecho esta agua para... para decorarlo. Bueno, no, odio que te caigas por ahí. Así. Que como siempre el agua va hacia el agujero más cercano. O el escalón, o lo que sea. ¿Por qué? Ah, no, vale. Pensaba que no estaba recogiendo esos bloques. Y yo, ¿por qué? Vale, eso es. Oye, tú no serás la oveja. Ah, no, vale. Ahí está tu mamá, cuídala, ¿eh? Bueno. Vale, vamos a hacernos otra mesa de crafteo más. ¿Por qué mesas de crafteo hay? Por todos lados ya. No, aquí no me gusta. No voy a ser que entra un bicho o algo. No, fuera. Aquí. Vale, y vamos a hacernos más vallas todavía. Quiero muchas vallas. Y vale. ¡Ey! Ah, ¿y yo por qué no puedo recogerlo? Vale. 58, yo creo que va bien, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Claro, pero es que yo quería poner nieve. Bueno, espérate. Vamos a hacer, a lo mejor hacemos mitad nieve, mitad normal. Mitad normal, mitad tierra. No sé ni lo que digo a veces, ¿eh? Y yo creo que puede quedar bastante bien. A ver. Así. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. A veremos cómo queda, ¿eh? Es que agua así con la nieve igual queda un poco raro. Pero bien. Vamos a ponerlo por aquí. Ostras, igual sí que lo he hecho. Lo he hecho casi más grande que el mamut, ¿no? Me he pasado. Pero bueno. Algo así. Ahora, la puerta. A ver, que tengo que hacer una puerta. Esto aquí. Ahí. Y una... ¡Oh! ¡Una puerta! Eso es. ¿Cómo me cuesta? Vale. Y la cuestión es ahora... ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Así en diagonal? Así. Igual queda, va a quedar un poco raro, ¿eh? Seguro. Va a ser mitad nieve, mitad... Bueno, da igual. Así. Vale, vamos a hacerlo así mismo, no sé. Yo creo que no va a quedar del todo bien, pero da igual. Yo soy feliz. Eso, les quito todo esto. Es esto. Más que nada porque a estos bichos les pega más que esté un poquito de nieve, ¿no? Yo creo que sí. A ver cómo es el dientes de sable este raro. Me habéis dicho que este sí que actúa como una mascota. Pero por lo que he visto, el mamut también. Porque ha intentado atacar a los zombies aquellos. Mola. Pero bueno, como siempre, si llegamos a 8000 likes el siguiente capítulo de mañana. Y vamos a ponernos ahora a preparar esto con nieve. ¡Qué feo va a quedar! Bueno, da igual. Tranquilo, elefante. Elefanto. Porque qué gigante ahora. Tú de elefante ya tienes poco, ¿eh? Vale. Así. Vamos a poner primero esto, porque debajo de las vallas no me gusta. Así. Preparamos primero esto. Es que me da la impresión siempre de que voy a poner un bloque de más donde están las vallas. No sé por qué. Pero bien. Vale, esto está hecho. A ver cómo sale el bicho. Vale, menos mal que esta vez he cogido casi dos stacks. Porque sabía que me iba a pasar eso. Lo de con el elefante. Que me iba a quedar sin nieve, lo sabía. Pero no, ahora... Ah, ahí bien. Espérate, ahí quedaría bien, ¿no? Hombre, queda un poco raro, pero da igual. Mientras sea mono. Come un poco, anda. ¿Qué va a ser? ¿Otra oveja? Podríamos probar con un cerdo o algo, ¿no? Pero es que necesito zanahorias, vaya. Y no tengo zanahorias. Una vaca, a lo mejor. Qué raro, mueves las piernas de atrás, tío. Las mueves súper raro. Vale, lo que necesito es un poco de trigo. Sí, al... No me acuerdo cómo se llama, porque cada vez le pongo un nombre diferente. Pero al este, el de agua, tengo que cambiárselo sí o sí. O sea, no puede estar así, simplemente. Vale. Eso ahí. Necesito uno solo, con uno me sobra.
Si es para atraer una oveja, pues una oveja. Ven aquí. Vamos. Cuidadito que este te pega un bocado, ¿eh? Vente conmigo. Venga, poquito a poco. No, vente. Vente. Tú. ¡Eh! Vente aquí. ¿Puedo preguntar por qué no vienes? Oye. Pero ¿por qué ahora no quieres? Bueno. Ay, si hay otra aquí. ¿Qué hago? Ven tú. Venga. Tú hazme caso, por favor, ¿eh? Vente conmigo. Se me ha roto otra máquina de esas, tío. A este ritmo me voy a quedar sin máquinas. Hasta donde están los... El... ¿Cómo se llamaba esto? Super cacadino. Vale. Te voy a poner esto. Muy bien. Pega como un saltito o algo. Vale, poquito a poco. Smilodon. Ya veremos cómo es, ¿eh? Pero bueno. Tengo que darles de comer a los bichos. Eso también. Es que nunca me lo espero. Joder. Qué mala leche. Sí, tengo que darles de comer. Ostras, no, espera. Son demasiado grandes, ¿eh? Menos esto. Justo lo primero que pusimos son los más pequeñicos. Eso sí, son súper monos. Pero bien, voy a dedicarme a darles de comer ahora porque si no... Venga, a dormir. ¡Hasta fija! ¡Qué miedo! Mando a los zombies del principio. Vale, bajo. Llevo pescado. ¿Trigo tengo por aquí? Sí. Carne. Creo que ya. A ver, por partes. Vosotros. Venga, que ha llegado la hora de la comida. Esto es como en carne directamente. Uf, es que tiene poco, ¿eh? Vale, no, es que la carne cocinada da más, ¿no? Sí, la carne cocinada parece que da más que la carne normal a estos bichos. Pero hay otros que no pueden con carne cocinada. ¿No has pescado? Qué raro. Muy raro, además. ¡Oh! A este sí que puedo subirme, mira, lo pone ahí. Bueno, espérate. Tú come. Vale. Ah, no, pero necesito... Es lo que decís, necesito una silla de montar o algo. No puedo subirme de normal. Vale, a ti te voy a hacer la casa más grande, ¿eh? Porque no me gusta nada que estés así. Vale, tú. Madre mía, si has gastado. No, esto. Quiero el libro aquí, siempre. Ven aquí, que te acabo de dar de comer, no te vayas. Este no pone que pueda subirme. ¿Y tú? El problema es que pescado tengo dos solo, ¿eh? Aquí aún no puede que pueda subirme. A lo mejor es que tiene que crecer más, ¿eh? Eso puede ser también. Vale, a este le acabo de dar de comer hace nada. Estos de aquí, no. A estos tengo que darles de comer. A este ni me acerco. A ver, vosotros. ¿Y tú? ¿Cómo vas? 212. 250 y algo. 272. Bueno, yo creo que así más o menos van bien. Llevan la mitad de la barra o así. Y ahora a ver esto. ¿Qué pasa aquí? Se queda quieto, ¿eh? Me da miedo. Madre mía. No mola nada. Vale, vamos a hacer antorchas. Y aquí estamos. No. Eso es. Aquí. Ay, se mueve ahora. No, se queda en el centro todo el rato, qué miedo. Vale. Y esto aquí. ¿Tú cómo vas? 94. Que salga. 95, 96. Vale, vamos a verlo ya, ¿eh? Quiero verlo. Quiero. ¿Cómo se puede ser tan feo? Ah, no, mira, de lejos está bastante chulo. De lejos. Ahí va. Ahí va. Es que así de cara me había parecido una morsa o algo así. No, oye, está bastante guay. De grande este tiene que molar mucho, ¿eh? Mira, me gira la cabecita. Qué mono, pero no puedo darle de comer. No sé por qué no me deja. Tú eres gigante, tío. Eres súper grande. Qué mono es. Míralo. Cómo mueve las paticas. ¿Más mono? ¡Ay, qué mono! Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí.
Supongo que habrá quedado un poquito más corto porque he cortado todo lo de la nieve. Eso sí. La verdad es que cada vez esto está más pelado. Lo he hecho fuera de cámara, pero bueno. Tampoco era que lo vierais dos veces esto, ¿no? Vamos a ver a... Mordisquitos. Este es Mordelón, el que siempre me muerde. Y este de aquí es Mordisquitos. Vamos a ver Mordisquitos. ¡Mordisquitos! Me va a pegar un bocado. Como esté loco. Me habéis dicho que a lo mejor la arena me puede salvar. Porque como tiene gravedad, si rompe los bloques, se le cae encima y puede morir ahogado. Ah, no, mira, aún tiene cara de persona decente. Vale, voy a darte de comer. No me muerdas, ¿eh? Toma. ¡Toma, carne! ¿Y no me quiere o qué? Es enorme. Aún no se acaba. ¿Verdad? Aún no hemos acabado piecito. Tenemos que sacar a piecito y tenemos que sacarlo ya, ¿eh? Que es mi favorito, piecito. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Como digo, a lo mejor ha sido un poquitito más corto, porque he cortado cachos. Pero bueno, ya sé, like, favorito, se vaya un montón. Esto ha sido todo y hasta otra. ¡Chao! Suscríbete al canal Minoni, suscríbete al canal Minoni, dale like si te ha gustado y si quieres suscríbete al canal Minoni, dale like motherfucker Minoni, dale like motherfucker Minoni, dale like si te ha gustado y favorito si te ha gustado más Minoni.